Bienvenidos, estamos aquí ya en la segunda parte de Destino Milán. Estamos aquí ya obviamente en la fase de los últimos fichajes que vamos a hacer para esta temporada. Obviamente estamos buscando los últimos jugadores que son ya sobre todo en ataque, porque ya estamos bien tanto en medio campo como en defensa, como obviamente también en portería. Como siempre, gracias a todos por obviamente el apoyo que han dado a esta serie, así que esperamos que obviamente dure muchísimo tiempo en el canal y que obviamente les guste, pues ya sea en la parte buena, que son los partidos europeos y contra la Juve, Inter, entre otros. Aquí estamos en una negociación de fichajes que obviamente no esperaba hacer, pero se está dando todo muy bien y lo puedo hacer, y es el de Milinkovic-Savic, así que vamos a ver si lo logro. Vamos a ofrecer unos 20 millones por él, así que vamos a decirle, mira, tú me vas a Milinkovic o qué coño de madre. 20 millones por Milinkovic, que me dicen que no, que 28. Uy, pues yo te digo que te ofrezco 25, 24 por Milinkovic. ¿Tú qué me vas a decir? ¿Tú qué me vas a decir? También quiero hacer un anuncio y decirle obviamente gracias y un saludo para mi amigo de AC Milan México de Instagram, que obviamente me ayuda mucho, obviamente publicando mis historias y mis videos en su cuenta. Me dicen que no, así que bueno, ya voy a aceptar la oferta por Milinkovic de 28 millones, así que está bien. Ahora voy a negociar con el jugador, vamos a ver si traemos a Milinkovic a AC Milan. Obviamente un refuerzo que no esperaba hacer, porque ya tengo un buen medio campo, pero se me ha olvidado fichar al jugador de la Lazio, por lo cual lo voy a traer. Y señores, Milinkovic es el nuevo jugador de la AC Milan, un refuerzo que no esperaba hacer, pero que llegó. Miren su cara de felicidad, como que fichado en el Milan. Y si no, por favor, dame el dinero, que quiero comer algo de aló, por favor. Así que ya, Milinkovic, jugador de la AC Milan, bienvenido a nuestro serbio a la AC Milan. Así que vamos a jugar con los, bueno, vamos a jugar los últimos dos que tengo en mente, y es Robin Van Persie, este jugador que sé que obviamente va a generar polémica, pero bueno, para mí es perfecto, porque ya después puedo fichar a la peón de Wadepay y a Van Persie lo tengo en la banca, por lo que me parece bien Van Persie por el momento, puede ser un buen titular, por lo cual voy a ir por Robin Van Persie. Fichado, señor, fichado Van Persie, Robin Van Persie, el volador. Miren cómo estoy feliz ahí, como que sí, dinero, 110 millones, creo que es el que más cobra del club, así que bueno, me ha robado un poco, pero yo confío en Van Persie y creo que es un bien 9 para esperar a Piontek. Y ahora vamos con el último fichaje, que ya es el último porque un jugador de mi nación. Así que voy a buscar al señor Sotelo, aparte tiene una gran edad, por lo cual lo voy a fichar. Voy a pagar su cruce de edición. Y ya voy a hacer con el jugador para traerles que sea rosonero. Y señores, también le voy a fichar a Sotelo, por lo cual ahí cierra nuestro mercado de fichajes, lo cual me gusta muchísimo. También hemos vendido a muchos jugadores como Nian, como Paleta, todos ya los vendí. Por lo cual ya tenemos un Milan, un 11 que a mí me gusta. Vamos obviamente a modificarlo y ponerlo como yo quiero. Obviamente va a entrar en la convocatoria el señor Van Persie, obviamente, dejando fuera a Borini. ¡Ah, Borini ahí diciendo, no, por favor! Pero bueno, no me importa Borini. Y va a ser el titular, el nuevo titular. Así que ¡pumba! Ahí va a estar Van Persie. El señor Cutrone va a ser el 9 de recambio y Andrés se va a la calle. Y ahí metemos a Soteldito y a Milinkovic, y obviamente va a ser convocado. Y voy a dejar afuera, creo que el señor Çalhanoğlu, porque no confío en él. Y lo voy a meter a Milinkovic a jugar. Y esta es la duda del video, pero creo que lo voy a poner a jugar junto con Rabiot en el medio campo. Y voy a sentar a Frankie. Lo siento, Frankie, pero bueno, no esperaba fichar a Milinkovic. Y este será para mí mi equipo. Este será mi equipo. Para mí está bastante bien. Lo veo bastante bonito. Por lo cual ya comencemos a jugar la temporada. Y obviamente esperemos que lleguemos a lo mejor de Europa. Ahí se ya que comencé ya casi el partido, estamos ahí todos calentando, mini móvil ahí como que uff, quiero hacer gol, por favor, siempre le hago gol en el Milan, pero hoy no, cabrón, hoy no. Así que comienza el partido, señores, comienza el partido, están todos ahí, súper nervioso, está como que ahí, no, por favor, quiero gol, por favor, estoy lesionado. Están todos ahí, está como que miren ahí, Rabiot como diciendo, bueno, vamos a ganar, ¿o qué? Aquí está el árbitro diciendo, bueno, señores, no quiero mucho coñazo aquí, por favor, el que se ponga maricón le mete una roja, y todo el mundo como que mierda. Puede ser por eso que comienza el partido, vamos a ponerle huevos y a ganarle a Lazio. Un partido obviamente en Roma, así que vamos a ponerle muchas ganas, porque si no, la palmamos. Aquí nos gana un debate inmóvil de balón. Bien corte de Romagnoli, grande como siempre, fiable nuestro Romagnoli. Jugamos como a Persi. Rabiot. El señor Milinkovic. Vamos a dar un poco en inglés y comentar en inglés. Splay Rodriguez with the ball. Bonucci, la saca bien Bonucci. Milinkovic, bien Milinkovic. Un partido complicado ahora, así que me voy a callar un poco de jugar, porque si no, no lo gano ni de coña. Vamos con Insigne, Lorenzo, Van Persie, Lorenzo, Poli. Vamos a abrirla con Conti. Vamos a ver si le vamos a hacer un buen centro para Van Persie, métete. ¡Robin! ¡Uy, Robin, por favor! Muy parecido al de Brasil. Bueno, no, pero bueno, era de cabeza, así que se parecía.
passing the ball to Milinkovic-Savic, passing to Conti, and he's going to attack Lazio. Ahora juega el señor Rabiot, va con Lorenzo, oh Lorenzo, oh Lorenzo, a Van Persie, a Rabiot, a Van Persie, golazo, golazo, mi golazo, por favor, Robin, qué grande Robin, debutando con gol, por favor, una Messi, una máquina, un buen fichaje, por favor, qué grande Van Persie, por favor, grande Van Persie, Robin Van Persie. ¿Quién se esperaba a Van Persie en el 2018 en el AC Milan? Nadie. Pues yo sí. Pero no porque quería, sino porque Ibra no estaba. La saca muy bien Bonucci, jugando con Insigne. Y se acaba el primer tiempo, señores. Un buen primer tiempo. Llevamos bien el partido, por lo cual todo pinta bastante bien en esta segunda parte de Destino Milan. Arrancamos el segundo tiempo, señores. Vamos obviamente a seguir poniéndole las ganas que hay que ponerles. Vamos a hacer realmente un buen juego aquí en el mediocampo, como siempre. Vamos con Conti. Conti con Robin. Robin va con Lorenzo. Lorenzo le pega. ¡Lorenzote, golazo! ¡Lorenzote, Insigne, por favor! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Insigne! ¡Puf! Ahí están pagados los 70 millones que pagué por él. Bueno, no están pagados ahí, pero una parte sí. Y muy bien, nuestro Lorenzo Insigne. Que la verdad, Mr. Ash a mí no me da miedo. O sea, mis miedos o mis... A mis enemigos son la Juve, el Inter, así, o el Napoli. Así que la Lazio para mí tampoco es un gran rival. Por lo menos en FIFA no me da mucho miedo que se diga. Luis Alberto. Atacamos a Luis Alberto. Sigue Luis Alberto. Milinkovic juega contra sus ex compañeros y estará ahí medio con el corazón roto. Pero no me importa. Uy, la caga Rabiot. Bien Bonucci, gran robo de Bonucci. Juega con Politano. Juega con Milinkovic-Savic. Milinkovic va con Insigne. Con Rodríguez, con Insigne. Pasa Van Persie, nada. No se pudo completar este ataque. Vamos a Abubakar, ¿qué? Cuidado, mierda. Romagnoli, por favor. ¡Puta madre, güey! ¡No mames! ¡Mierda! ¡Putos! Abubakar, señores. Por la cara me hizo el gol. ¡Mierda! Vamos a mantener el partido. A no dormirnos, vamos a hacer un cambio para obviamente mantener la intensidad. Frankie con Van Persie, se juntan los holandeses. Va con Milinkovic-Savic. Va para Robbie. No, era Soteldo. Soteldo la bota afuera. Y ahora es el momento de nuestro Patrick Cutorio para que le meta un poco de corazón y grinta a la del partido. ¿Y de qué hago? Ahí va a jugar con Cutro. Que Gillo pide que suba, pero al final no, se la da a Rodríguez. A Ricardo Rodríguez. A RR. De Jong va en un buen pase largo con Cutro. Cutro se la da a Milinkovic. Milinkovic con Jack. Buena jugada, Soteldo. ¡Uy! ¡Qué bien, Soteldo! Buena jugada de Milan. ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Penalti! ¡Y lo lesionaron! ¡Joder, otra vez! ¡No, Jack, por favor! ¡No se me ha sonado, Jack, por favor! ¡No! Por favor, dime que no se lesionó Giacomo. Dime que no, por favor. No. Y para cerrar este video voy a jugar ya el primer partido de la Europa League contra un equipo que no tengo ni idea cuál es. Creo que es el Arca Giginia. Muy bien. Me parece bien ese nombre. Original. Obviamente nuestro objetivo principal es ganar la Europa League, por lo cual vamos a decir lo logramos. En lugar de Van Persie va a jugar el señor Cutrone. Por la izquierda va a jugar Soteldo. En lugar de Insigne. Por la derecha va a jugar Giacomo. Jugando con De Jong en el mediocampo. Milinkovic de 10. Rabiot en la banca por Kessié. Calabria en el lugar de Conti. Musacchio en el lugar de Romagnoli. Y... Vamos a darle 3 minutos a el señor Locatelli, dejando afuera a Rabiot. Comienza nuestro viaje en la Europa League. Estamos en San Siro para debutar en esta, obviamente, equipo, en esta competición contra un equipo polaco. Pero vamos a ver cómo nos va. San Siro está todo de mi bebé. Mira, por favor, mira qué guapo es Giacomo. Míralo, qué guapo. Y también está Gillo ahí. Todo el mundo muy emocionado. Así que vamos a ensayar este partido, a darle y a ganarlo. Y os esperamos, obviamente, a golearlo. Sigue Soteldo.
Sigue Soteldo, sigue Soteldo, sigue Soteldo, sigue Soteldo. Va para Cutro, Cutro, uff. Buena jugada, buena jugada, buena jugada. Me gusta, me gusta, me gusta la propuesta que tenemos. Frankie de Jong, Ricardo Rodríguez, Soteldo. Soteldo con Bonucci, que no sé dónde mierda estaba. Va para Cutro, Cutro le pega. Uff, uy, Cutro, Cutro. Quiero el gol de Cutro, por favor, ya es hora. Salta muy bien Milinkovic, la roba. Eso es lo que me gusta mucho de Milinkovic, que es muy alto y ágil. Es súper bueno, la verdad. Juega con Soteldo. Va con Milinkovic. Milinkovic la engancha. Le pega. Uf, buena. Seguimos ahí. Mierda, la perdimos. Puta madre. Aventura. Va para el centro. Soteldo, ni de coña, es súper pequeño. Kessi. Uy, buena de Kessi desde la distancia. Pero el partido está complicado, ¿no? No lo hemos abierto, así que hay que abrirlo. Porque si no, se nos viene la noche. Ricardo Rodríguez, bueno, se acaba el primer tiempo, siendo 0-0. No me lo esperaba tan complicado, pero bueno, es lo que hay. Arranque segundo y vamos a ver si ya metemos algún cambio para darle más nivel al equipo. Vamos a ver si ya metemos un poco de Insigne en el partido. Ataca bastante bien el equipo polaco. Ojito, ojito, ojito. Uf, grande Gillo. Grande Gillo, vamos, vamos, vamos. Coño, Soteldo. Soteldo, pásala, coño. Mierda. Fof. Estamos jugando mal, señores. Mierda, mierda, mierda. Cuidado que esta corte es peligrosa. Cuidado que es peligrosa. Cuidado que puta madre que es peligrosa. Cuidado a la mierda. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Mierda! ¡No! ¡Uy! Me estoy salvando. Este partido está complicado, pero complicado, ¿eh? Esta puede ser, esta puede ser. Vamos con Poli. Poli sigue. Uf, está complicado. Me ha calibrado esta gente. ¡La mete Poli! Lorenzo y ni de coña va a ser Lorenzo. Es muy pequeño. Es muy pequeño. ¡Uy, Lorenzo! ¡Ay! Y creo que aquí tenemos el primer empate del equipo. ¿O no? ¿O no? ¿O que quedó una? ¿Quedó una todavía? Lorenzo la aguanta. Y la pasa justo a Milinkovic. Milinkovic con Kessi. Con Poli. ¡Ay, con Poli! ¡Ay, con Kessi! ¡Ay, con Milinkovic! ¿Qué hago si no hay espacio? ¡Mierda, la cagué! La cagué y creo que se acabó el partido. Y sí, primer empate de la serie. Obviamente no estoy muy feliz con esto. No me esperaba tanta buen juego de este equipo. Nada, señores, este fue el último... Ya empezó obviamente de esta serie por hoy. Como siempre, pendientes del canal, si tienen más series, obviamente esta parte de obviamente de jugando a Destino Milán. Se les quiere muchísimo, como siempre, si tienen un canal, suscríbete. Y nos vemos siempre, como siempre, señores, de Pipo York.